camisa y te regalo una sonrisa para tentar tu soledad. Suspira, suspira, el amor es el que cura las heridas. Suspira, suspira, es la vida que te sopla su alegría. Suspira, mi amor, suspira, que no hay nada más incierto que la vida. Suspira, mi amor, suspira, suspira y abre el corazón. Y otros van a decir, abre el corazón cuando nosotros les digamos. Cuando los puentes se han cortado y te parece que a tu lado acecha un lobo en la oscuridad. Cuando el destino se hace denso y solo brota tu lamento como agua oscura de tu manantial. Solo te queda lo más puro, lo que no muere, lo que es tuyo, una luciérnaga en la oscuridad. Eso es como un arca que navega la soledad que se repliega y todo vuelve a comenzar. Suspira, suspira, el amor es el que cura las heridas. Suspira, suspira, es la vida que te sopla su alegría. Suspira, mi amor, suspira, que no hay nada más incierto que la vida. Suspira, mi amor, thank you.
Algo que vos expresás en el instrumento, o en la danza, o en muchas cosas. Uh-huh. Es eso, principalmente. Uh-huh. Sí. ¿Qué instrumento tocas? Yo toco el violonchelo. A mí me gustó ese instrumento porque, bueno, era muy musical. Yo quería tocar un instrumento sinfónico porque me gustaba eso de tocar con las orquestas y con estar en compañía con otras personas. Bueno, eso. ¿Por qué participar de un evento con Ramiro? ¿Qué significa Ramiro Lorenzo para vos? Y Ramiro a mí me conoce desde muy chica porque con mi mamá hace años que tocan. Y él me dijo si yo quería participar de tocar y yo le dije que sí, que me gustaría mucho. Entonces, bueno, ensayamos y nos fue muy bien y nos divertimos también. Y yo a Ramiro lo quiero mucho y entonces es por eso que quería acompañarlo. Así que... Es divertido, sí. Sí, sí. Y nunca había tocado con un grupo así. Siempre en orquesta o sola, pero... ¿La primera vez? Sí, es la primera vez que toco en un grupo. Sí. Y, bueno. Gracias. De nada. Bueno. Primero que todo, te voy a preguntar tu nombre. Soy Alicia Solsona. Y además de mi nombre, ¿qué te puedo decir? Que soy música, que canto, que toco flauta y que soy la mujer de Ramiro hace 20 y tantos años, que venimos trabajando juntos en la música y en otras cosas. Por algunos tiempos lo abandoné por tareas hogareñas y profesionales de otra índole. Y bueno, hoy estoy de nuevo acá acompañándolo en este emprendimiento, en esta linda jugadita de armar otro CD, que hoy por hoy es algo muy costoso en nuestra sociedad. Producir, ser cantautor, componer, convocar a músicos, bueno, y producirlo fundamentalmente.
¿Y qué significa cantar para vos, Alicia? Cantar para mí es la expresión del alma. Significa un montón de cosas. Significa un don, significa una responsabilidad, significa un instrumento de comunicación conmigo y con los demás, belleza, posibilidad y en este caso acompañarlo en un proyecto hermoso a Ramiro. Qué bueno. ¿Te gustaría agregar algo más sobre esta noche? Me encanta porque es una reunión de amigos, porque la gente que viene, viene con conciencia de escucha, porque hoy por hoy hay mucho mega evento, pero no toda la gente está dispuesta a escuchar, y creo que lo más valioso de lo que hace Ramiro como cantautor son sus composiciones en este momento y el canto a la vida y al amor. En letras grandes, porque se supone que todos los artistas le cantan a la vida, a las experiencias, pero cantarle a la vida y al amor de un ser humano que uno vislumbra que puede ser mucho más bonito que el que comúnmente podemos ver en la televisión, eso me sigue enamorando de Ramiro y de su creación. Gracias, Ali. Bueno, primero que nada te voy a preguntar tu nombre. María de los Ángeles Yangosí. María de los Ángeles, ¿cuál es tu participación esta noche en este evento? Mira, yo en este evento junto a Ramiro voy a tocar el bajo. Estábamos sacando la cuenta hace un ratito que hace más de 11 años que en distintas ocasiones tuve el placer de acompañarlo, así que bueno, una vez más, muy emocionada por esto. Además hoy, orgullo de mamá, tengo que decir que comparto escenario con Candela, que es mi hija, así que doblemente feliz. Bien, ¿qué significa la música para vos? ¿Cómo vivís la música? Mira, yo creo que la música es mi vida. A mí la música me dio todo. Yo siento que en mi sangre corre música. ¿Viste? A veces pienso que si me despojaran de todo, es lo único que no me pueden sacar. La propuesta. ¿Qué sentís con la música, Carlos? Y bueno, la verdad que para mí la música es... el alimento del alma. Para mí, la verdad que la música me llena. Obviamente tengo otro trabajo relacionado con la música, con la docencia, pero el placer de hacer música, el placer de sentir la música pasar por el cuerpo, por la mente y por el alma es único. La verdad que me encanta. Sí. Te agradezco mucho y te felicito por lo que haces, que es muy bello. Bueno, la verdad que muchas gracias por estar. Espero que les haya gustado. Nosotros quedamos muy conformes. Y la verdad que, bueno, espero que guste, que cómo haya quedado, a ver esta nueva propuesta, hacer un disco y que quede toda la energía que hubo en este lugar, que quede plasmado en un disco grabado. Seguramente que va a ser así. Exacto, bueno, muchas gracias por estar. Gracias, Carlos. Bueno, gracias. ¿Me podés decir tu nombre? Lautaro Gutiérrez. Bien, Lautaro, contame, ¿qué sentís con la música, con lo que haces? Mirá, en realidad... Lo más fuerte de la música está cuando estás tocando, es así. Hay una parte que es la parte del estudio y la parte de la organización, que es lo que te da la cuestión profesional, ¿no? Que eso por ahí a veces incluso es un poquito como pesado, ¿no? Pero es como que todo se termina cuando subís a tocar. Eso creo que es lo más alucinante de la música, la verdad que sí. Yo subo y me olvido, se me han pasado dolores de cabeza y claro, es como que la música es muy terapéutica en ese sentido, está buenísimo. Qué bueno, ¿cuál es tu relación con Ramiro? ¿Por qué participar con Ramiro en esto? ¿Te gusta? A Rami lo conozco desde hace muchos años, desde que yo tengo 7 años más o menos, tenía cuando lo conocí a Ramiro. Y la verdad que para mí es como un tío Ramiro ya, lo quiero muchísimo y me encanta la música que hace, me parece que creo que se entra dentro de lo que es la trova, ¿no? Y creo que Ramiro tiene en ese sentido como trovador, como cantautor, tiene mucho material muy bueno y realmente a mí me llega, creo que me siento muy conectado con su música, por eso lo disfruto mucho hacerlo con él. Sí. Gracias, Lautaro. Por nada, gracias. A vos. Bueno, estamos acá con Ramiro Lorenzo. Te quería preguntar,
¿Qué significó este trabajo de hoy para vos? Bueno, el trabajo de hoy significó estar otra vez hermanado con los amigos a través de la música. Vos sabés que yo muchas veces realizo otro tipo de tareas, que son otro tipo de trabajo desde el alma, pero la música tiene esa magia de que uno pone un montón de cosas, pero lo que sucede siempre es algo que totalmente impredecible. Y eso tiene una magia tan grande y, bueno, nosotros nos llena sentir que la gente puede abrir el corazón con una canción. Es decir, es compartir lo que a uno le ha pasado antes. Yo siempre digo que las canciones no nos pertenecen a los compositores. Las canciones están en el aire. Y uno las baja, tiene algún don para poder bajarlas. Pero eso no está completo hasta que eso no entra en el corazón de otro. Es que no es compartido con otro. Entonces, poder estar así con los amigos es que se cierra un círculo de algo que empieza cuando uno empieza a escribir una canción. Es algo muy hermoso. Estoy muy agradecido a la vida. ¿Te gustaría decir algo más, aclarar algo más? Lo que quiero es agradecer profundamente a todos los que nos ayudaron para que esto fuera posible. Gracias, Ramiro. Gracias de corazón. Gracias. Por todo lo que haces por nosotros y, bueno, con tu música. Que abrís corazones realmente. Gracias. Gracias, gracias, mi amor. Esa ola arrasando todo, y el cuerpo de un niño sepultado en lodo. Vi madres desoladas con las caras muy blancas y las manos vacías. Ancianos como locos contemplando la nada con miradas perdidas. Oh, oh, oh. Un mar enfurecido, un Guernica de la madre sembrando penas. Aviones con